Después cuando pases a la habitación, que nosotros también tenemos servicio de alojamiento, muchas veces me dicen, ¿cuánto estamos del río? Y te vas a dar cuenta que desde tu cama ves al río. Súper cerca, sí. Exacto. Se puede sentir como te abraza, ¿no? Exactamente, es decir, entonces es un poco, como te decía, o quedarte a dormir, o venir a almorzar y pasar el día en familia, pasar el día en pareja, por ahí tener un momento de relax, ¿no es cierto? Hay alguno que le encanta leerse algún libro bajo el árbol, vas a ver que hay un catre donde te podés recostar y a veces solamente observás la naturaleza, los pájaros, escuchar los cantos, distintos sonidos, ¿no es cierto? Entonces un poco se trata de eso. Aprovechar, ¿no es cierto?, el día, vamos a preparar primero una caipiriña para poder entrar en clima. Sí. La famosa caipiriña Alejandra. Ah, bueno, sí, debe ser. Nos han contado mucho. Bueno, me alegro entonces que tenga buena fama. Ahora vamos a preparar eso y después vamos a picar una empanada, algo, y después almorzaremos esta vez. Buenísimo, pescado, ¿cómo aprendiste a hacer esa caipiriña? Y mirando, probando como hacían los demás, y bueno, uno siempre le incorpora algo propio, ¿no es cierto? Que es siempre lo que es uno. El toque. Exactamente. Y eso después es lo que te hace reconocer, no solamente cómo se hace, sino el lugar en donde a lo mejor el propio entorno, yo sí le envío, es el que te lleva a que sea especial la caipiriña. Totalmente, ¿sí? Seguramente. Por ahí Yacirendí quiere decir resplandor de luna. El nombre es Yacirendí y viene por eso. Entonces a lo mejor tomarte esa caipiriña viendo el resplandor de la luna en el río, ¿no es cierto? Tiene ese otro contexto. Exactamente. Sí. Y entonces eso por ahí es un poco lo que nosotros siempre estamos tratando de rescatar, ¿no es cierto? Qué buena canción. El detalle de la bandeja con todas esas especies de mariposas. Ah, sí, esas especies, es decir, es común que estés acá sentada y que las veas en apreciación, sí, directa. En directo, en vivo y en directo, exactamente. Ahí es una forma de mostrar, y como siempre, las encontramos así en el piso, ¿no? Ya cuando se mueren, entonces tengo inclusive en mis revistas guardadas mariposas que las guardo porque me encantan, son hermosas, entonces, y ahí está en forma de decoración en la bandeja. Qué belleza, qué color le dan al lugar. Hermosas, sí, hermosos colores, pero así todas esas variedades se puede apreciar tranquilamente en vivo y en directo. Me encantó.
esto, digamos, el río, así como lo vemos ahora, está en su dentro de la altura normal, ¿no es cierto? Pero es un río también que tiene mucha fluctuación, sube, baja, ¿no es cierto? Y nosotros tuvimos acá las grandes crecientes, donde así como vos ves el agua, ha subido y ha llegado hasta acá arriba, hasta el predio, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, se va a ver que el agua está bastante turbia y es por la lluvia anterior que tuvimos, entonces el agua se ensucia. Ahí cuando pasa un periodo de días de bastante así seca que no llueve, el agua se empieza a limpiar, es decir, pero así es el río Uruguay, ¿no es cierto? Es decir, forma parte de lo que es este río. Así como uno lo ve también encajonado, cuando llueve desborda, ¿no es cierto? Es un río muy variado. Exactamente, muy variado. Pero la gente te lo pide. Igual. Lo demanda. Porque cuando está así es hermoso, ¿no es cierto? Sí, se disfruta mucho. Sí. Because one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in a bag. With the rerun shows and the cocaine doja, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. To get right if you can't relate, trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite who's choking on the splinters. So yo tengo un jefe que si ya viene, yo ya sé que me llaman y quieren dorado frito, no hay otra opción. Es el único lugar donde uno come el fresco y frito, que es riquísimo. Y ¿verdad? Personalizado, claro. Porque de repente le puedes pedir que te sí, preparen. No, ya, pero porque viste, ya me conoces. O a veces, por ejemplo, tengo otros jueces así que vienen y vienen a pescar. Y yo ya sé, yo puedo preparar la comida que sea, pero si ellos sacaron un dorado, así como llegan acá, a freír el dorado. No hay, puede estar preparada la comida, no importa que sí o sí con mi frito dorado. Buenísimo. Sí.